Por Los micrófonos de Fuego y Chinchetas pasa uno de los grupos que para nosotros lo más lo está petando. Ellos son eh, La Paloma, ya sobresalieron con su EP llamado Una Idea, pero es triste y acaban de confirmar que eso no fue casualidad de un día con su disco debut que se llama Todavía No. Aunque para nosotros es un poco Ahora sí. Saludamos a Lucas, Nico y Juan que están aquí con nosotros. Muy buenas, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy niño? buenas, pues, viendo el, el, los títulos del EP y del, y del disco, eh, ¿por qué sois tan negativos? No sé si llega a ser una no es una cosa negativa, ¿no? Nos lo, nos lo dicen mucho en cuanto a las letras y de los títulos, pero no, no tiene ninguna intención que de negativa aposta, ¿no? Es como más una, una no sé si melancolía, un... sí si es algo realista, si algo es algo realista más que negativo. Es que nega, ya es que negativo es una palabra muy fea. Tampoco creo que seamos negativos ni pesimistas y todo esto. Es como, yo creo que, bueno, o sea, si circunstancialmente le hemos puesto dos títulos como, pues un poco tirando a, a lo pesimista, pero el contenido tampoco es eh, pesimista al 100%, ¿sabes? Es un poco como que, no sé, yo creo que también son dos conceptos muy separados porque son dos proyectos diferentes. Una cosa es LP, que tiene su momento otra cosa ha sido el disco que tiene su otro momento y los títulos salen de cosas completamente diferentes y tienen como algo diferente detrás. Claro, hablabas de esas letras un poco pesimistas, es que llegas la primera canción de, del disco, de repente te encuentras con un, un estado emocional frágil, consecuencia de una vida fácil, al final a, a, a vuestra generación eh, a veces se le acusa un poco de, oye, habéis vivido muy bien, eh, lo típico que dicen igual gente más mayor. Hace poco, bueno, no sé no sé si hemos explicado muchísimo el contenido de las letras y tal, pero hace poco nos preguntaban por esta canción. Y sí que, bueno, era como. Es un poco como una. O sea, nuestras, nuestras generaciones, nuestras generaciones las cercanas y tal, pues digamos, de la gente nacida en los 90, criadas en los 2000. Eh, bueno, sí que tenemos como encima un poco el, el la mochila de, de cómodos, de comodones, de haber tenido como. Bueno, toda esta historia de. De que tus abuelos eh, vivieron eh sí, que no tus podían padres. Tú estás, a los estudios, tú estás viviendo tú has, mejor que tus padres podido. y tal. Y a su, y a su vez, una responsabilidad, yo creo que social y ambiental y tal, que también nos pesa y dices, joder, buena vida tenemos, qué, fa qué fácil hemos estado, qué fácil hemos crecido, pero también qué requerimientos tenemos también para con el resto de la gente en cuanto a socialmente, los problemas sociales. También nuestra generación tiene mucho más, yo creo que está más al latente, ¿no? Tú le decías, Lucas una vez que era mucho más que nos habríamos más hablar de estas cosas, ¿no? Es nuestra generación, sí. un poco más. Sí, la palabra eh, salud mental. Eso es. Que ha salido es. de repente... A ver, también, eh, tampoco es cuestión como de hablar todo el rato de de este tem de estos temas, ¿no? O de, o de incluso llegar a victimizarnos a nosotros mismos, a nuestras generaciones y tal. Es simplemente un poco como... Bueno, yo creo que la, en, la, en, este, en concreto esta canción la he sido aquí, es un poco una reflexión sobre, sobre la incomodidad. De, de una persona bueno de, de yo con mi edad no sé si estoy hablando en términos no, no lo he hecho nunca en términos generacionales y tal porque creo que, que a mí y a nosotros nos separa mucho eh, pues estamos muy distanciados de otra gente de nuestra generación tenemos una experiencia en concreto y pero sí que bueno creo que es algo que que tiene que ver más como con la experiencia personal y un poco una reflexión sobre, sobre todo este tema de la generación de cristal, de, de lo quejicas que somos, ¿no? de lo poco que queremos trabajar, de, sí. de, este de quejicas está la canción, la de quejas célebres. Es un poco esa, esa canción de los, no tenía título como esa idea, y, ¿no? y un día sí, como Lucas me acuerdo que salió de la ducha. Y te acuerdas, yo creo que vivías en dos hermanas todavía. Salió de la ducha y nos escribió, y escribió en, ¿Te en mayúsculas. ¿Te ¿Te quejas de debes. que en la ducha se piensa mucho. No, es, no, es que también... Eso es, o sea, es, que... es verdad que más que pesimistas, igual somos un poco más... No sé si quejicas, o... Quejicas también es una palabra muy fea, porque yo no creo que sea así, sino que, bueno, también creo que de alguna forma dejamos un poco a la vista nuestras vulnerabilidades o nuestras preocupaciones y tal, un poco que nuestras letras giran en torno a eso. Y, y de hecho, Quejas Célebres es un título como bastante accurate, como que... Sí, es como... El... No sé, la palabra de antes es realista, como si hay un público que, que quiere escuchar milongas y que todo está guay y tal, pues a lo mejor no somos el grupo. Creo que bastante narramos lo que nos pasa por la cabeza claro. directamente, de ahí un poco el nombre de Quejas Célebres también. Sí, porque el, vuestra música al final tú escuchas el disco entero y es un, habla un poco pues, de la vida normal, ¿no? sí. de unos chavales, tal, sí. lo que les pasa en su día a día. Sí. Claro, Entonces, no, no, no somos tampoco muy o sea, no sentamos cátedra no, Para nada. no somos muy no, no, huimos un poco de la condescendencia o de, o de intentar como transmitir un mensaje o, o eh, hablamos de nuestras experiencias personales y, y bueno, es verdad que a veces de forma más vaga, otras veces igual algo más explícita tampoco desvelamos mucho uh -huh. sino que yo creo que también pensando luego sobre las letras, porque muchas veces lo piensas a posteriori sí que bueno, te das cuenta de que Mm, buscas un poco como palabras que puedan englobar bueno por lo menos yo esto Lucas igual no están así pero que puedan englobar varios temas a la vez hablas de una experiencia personal en concreto igual empiezas por ahí empiezas a tirar igual de repente se te vienen otras es como inventas una historia sabes es como basado en una historia real pues no todo tiene que ver con la misma cosa de la que estás escribiendo pero sí que siempre tiramos mucho de cosas personales eh, de nuestro alrededor eh, Amigos. Claro, cada uno lo escucha y lo interpreta como la explicación claro. que tiene él. Es un pero poco es la idea. Es bueno de, de la T música. ¿no? Tampoco te... es como es. este rollo de esta, esta canción ahora es vuestra. No. ¿no? Ese, ese <laughs> rollo sí, que se eso dice mucho es grande, ya es vuestra. No, sí. es simplemente bueno, ahí está. Teníamos algo que decir. Bueno, no lo sé, probablemente no, pero lo hemos dicho. Y decía Juan antes eh, un poco esas expectativas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tenéis. Os notáis ahora que, que habéis dado un boom yo creo que con este disco tal, de hecho hace poco salió que en, en la lista de ventas estabais ahí los cuartos de, de España sí. eh, notáis pues esa lupa en el cogote un poco. No exacta. No exacta. Hombre, somos o sea, conscientes de que, ha, de que va bien, joder, y hay que estar contentos y agradecidos por ello. Pero tampoco yo creo que sea una presión, ni nada, ni lupa, en el cogote ni nada. Seguimos. Haciendo la misma vida, los mismos ensayos, viéndonos las caras todos los días, llevándonos de, de puta madre, sí. siendo amigos. <laughs> yo creo que ya no claro. te cambia la vida tanto. Esto. Y que nosotros, bueno, al final eh, sí que mantenemos y, y no creo que cambie como, bueno, una identidad de, de banda que, que quiere seguir tirando para adelante y seguir haciendo cosas. Tampoco hay que tener cuidado un poco con el tema de... De, la, de lo que pueda aparecer el ruido que se pueda hacer y tal porque bueno eso muchas veces eh, a veces parece una cosa que luego igual es una cosa momentánea de repente pues eso mm, claro, Es ahora que se habla mucho de nosotros igual, pero de, bueno, dentro de un mes la gente se claro la, de... la gente igual ahora en su casa dice joder, la paloma eh, están sacando ahí la cabeza en el mundillo lo que es, se llama indie que ya no sabemos si hay que llamarlo así y, eh, pero en realidad, al final sois cuatro chavales que vais a tocar, que eh, no tenéis esa profesionalización que igual se puede llegar a pensar la gente. Bueno, a, a nivel. A nivel o sea, igual nos, técnico. Nosotros él, sí el... la tenemos, porque somos gente seria que, que se toma esto en serio. Y, claro. y bueno, al final, yo creo que también eso se refleja un poco en cómo, en cómo está yendo el proyecto, que si tú le echas horas de trabajo que es un trabajo muy guay eh pero al final es un curro como como cualquier otro que tiene como cualquier otro igual no horas para que las pero que tienes que tienes que meterle mucho trabajo y mucho tiempo no sé como que estás ahí como entre los está guapísimo. dios he perdido el hilo ah bueno que Que es un curro y que le echamos le echamos muchas horas y si no nos lo tomamos como si fuera un trabajo la verdad claro. sí si sí te profesionalizas al final aunque no quieras pues te, cada vez te exige un poco más el proyecto son exigencias que nosotros eh, abrazamos ¿eh? te quiero decir que no es como que ahora estemos como uf, son muchas cosas no no o sea que venga todo lo que tenga que venir claro. nosotros estamos aquí para, para tirar para adelante. Porque además eh, he leído en otras entrevistas que um, un poco el grupo nació en, en pandemia, ¿no? O sea... Un poco no, 100%. Claro, eso, eso al final es hace tres años. Exactamente. O... ¿Tres años? ¿Qué día hoy <laughs> Nueve, el 13 de marzo, hace tres años. Exactamente. Exactamente. Exact Nos encerraron hace tres años. Tres años. Hostia, exactamente. Exactamente hace tres años, sí. Es sí. verdad. Me acuerdo porque hubo toda la, la movida esta con, con que es coincidió bien, el 12, 8M, coincidió ¿verdad? con tal. Ah, el otro día nos, a, ayer nos acordamos de la Después del 8M fue. Fue, fue verdad, donde, verdad, cuando el movido, vino el, el. Y el 12 esto de emergencia. El, y el 13 yo creo que ya no el se puede hacer. Sí, pues sí, eso sí, sí 100%, 100%. Sí, cambio de tema. Como de, ahora la mamía, <laughs> no, eso decía que eh, os conocéis. Bueno. Mmm, Creo que os conocíais ya de antes, pero el grupo... Casi yo casi de, de dos semanas antes, antes del confinamiento. Y, sí. y, y cómo es eso de, oye, vamos a hacer un grupo y que ahora, de repente, tres años después, joder, estáis... habéis ido a México a tocar, es algo que igual en ese momento, cuando estabais encerrados en vuestra casa, era ya un poco impensable. No, era un poco la idea, o sea, la idea era hacer un grupo y conseguir todo lo posible, que es viajar, tocar en el escenario sí, grande... Sí, pero me, me refiero tan, tan rápido igual, ¿no? Tan rápido. Que igual no trabaja, los es que, planes. Es que creo que durante el primer. O sea, desde que salió el confinamiento, nos veíamos todos los días. O sea, íbamos al ensayo todos los días. Claro. Estábamos todo el día tocando, componiendo. Te habéis picado ahí en creo la. Que si, creo que si le tocaba a alguien esto, <laughs> nosotros estábamos en esa lista. Sí, o sea, ¿no? Es verdad que hay un componente nos pegamos, de... Y nos, nos lo seguimos pegando. O sea, estamos, no sé, tres días a la semana porque no tenemos más tiempo en el local. Bueno, Pero, y que. Sí, sí. que. O sea, cuando nos montamos el grupo al final, o cuando empezamos a, a idear un poco el proyecto y ver cómo por dónde tirar y tal, al final Lucas y yo nos estábamos conociendo en ese momento, justo al principio, teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer, pero sí que yo creo que conectamos bastante bien porque teníamos un poco una idea parecida de lo que queríamos hacer. Uh -huh. eh, luego ha resultado ser bastante mejor de lo que tenía yo en la cabeza, uh -huh. <laughs> eh, a todos los niveles, como que. Al final, juntarse es lo que tiene, tener varias. Luego, ya cuando entraron Juan y, y Rubén, que es el chico que hizo los bajos también, ahí va sumando y a la Paloma, yo creo que se em, empezó a tomar la forma, no definitiva, pero la real, eh, pues como unos meses ya entrado 2020, al final de 2020, finales de 2020. En, principios de 2021, ahí es, fue donde ya empezamos a. Bueno, todo el trabajo previo que habíamos hecho. Empezamos a materializarlo poco a poco. Es verdad que nosotros hemos tenido suerte y, y de repente. Sí, pero bueno, un, ha sido buscada, un era un filo. poco lo que decía. Ha sido trabajada. Trabajada. Buscada, es que luego lo piensas sí, igual dices, puedes buscar ¿qué y no encontrar. Pero Porque te dicen, trabajar, a veces te preguntan, trabajar, bueno, justo. ¿y cuál es tu objetivo a largo plazo? Y dices, pues no sé. Pues lo que, pues lo luego, que venga. Lo que venga y. Pero voy a dar lo máximo. Nosotros también. Actual, o sea, teníamos. O teníamos heavy. Sí, yo creo bueno, que desde, es un poco larga, desde la de y desde siempre hemos tenido hemos ido teniendo objetivos pues yo que sé tu primer bolo tu primer EP tu siguiente disco este concierto que es importante este tal eh, creo que seguimos un poco en ese mindset como de poco a poco de ir como picando poquito a poco pero pero bueno sí ha ido todo bastante rápido y tampoco nos ha acelerado a nosotros es un poco algo que tienes que también que yo que soy el, un poco el más acelerado de todos uh -huh. como a veces me tienen que decir hay que pausar un poco, ¿no? Aquí, colega. Habla, hablabas de con, conciertos importantes, eh, de, de los que tenéis así, así un poco a la vista que viene. Por ejemplo, el Primavera Sound. Eh, entráis en el cartel. El, eh, aquí en Madrid eh, tocáis en el Metropolitano. Sí. Es, ah, sí, sí, con Pets sí, of es. Boys es un poco... Sí, es una locura. Una locura. <laughs> Eso, es eh, una hostia, este, o sea, Es <laughs> como mucho. tan desproporcionado. Eh, porque hay cosas que igual se te van un poco, pues yo que qué sé, un bolo que igual es un poco grande o un contexto que es un poco grande para una banda como nosotros que al final somos una banda pequeña y, uh -huh. y tal. Pero esto es, se va de madre, o sea, esto es una cosa como... No tiene ningún sentido. Claro, eh. entonces nosotros porque estamos... Bien, tío, ¿no? Es que yo todavía ni me he puesto a pensar lo que es tocar una claro, la... canción. Yo sí, y... a la de leti o no? Es lo único que he pensado. ¿Eres de la leti? Sí, pero estoy enfadado un poco con. Él. O sea, me lo hace enamorado, sí, tío. Sí, tío, no sé si tocar con la de Atleti. A lo mejor me pongo la de Jordan y la <laughs> de Jordan. Y se me sí, ya. No. El, sí, pero el, la el Juan fallo. Pequeñito, igual ni había soñado con tocar en el estadio de la Ya, Atleti, ¿no? a lo mejor tengo que hacer un tributo a mi Juan Pequeñito claro. y ponerme la, la camiseta de quién ¿Quién debe.? O sea, si, si nosotros tuviéramos en la cabeza, hubiéramos tenido alguna vez, tocar en el Wanda, eh, yo creo que la Peña nos habría dicho: chavales, a ver. Sí, se ha construido. Y también. <laughs> <y dame, risa> <y dame, risa> Y también, y también te digo, o sea, nosotros creo que Lucas lo iba a decir ahora, para nosotros es increíble que se nos dé una oportunidad, así O sea, eso al final, en este caso sí que es una oportunidad que te dan y es un es un bueno un, un regalito casi. Sí. No, ya, hace poco entrevistamos a Joan Pons, que es el director de comunicación del Primavera Sound, y yo le pregunté, bueno, hay mucho grupo internacional, tal, pero es un grupo que te mole. Eh, español. Eh, un par de artistas nacionales que me interesan, unos encajarían dentro de esto de lo que serían grupos de Madrid, que son la paloma, que no es que sean muy eh, distintos uh -huh. de lo que antes era, pues yo no sé, Viznaga, Carolina Durante, pero que tienen toda la proyección de convertirse en unos nuevos Carolina Durante o Viznaga. Hijo la paloma. Hostia, puta, Mira, qué bueno. Pues o sea, por eso que, será. Que además, no, pero que además eh, que no es eh, que os han buscado, ¿no? Que ya os tienen fichados el ojo, que no es la típica programación de tenemos que meter grupos sí, españoles. No sí, de hecho, el, el primer concierto que dimos con gente de pie, fue, con un público de pie, fue para fue en el Primavera Weekender. O sea, es, verdad. Tercer concierto. Sí, es verdad. Así. Entonces, no sé, creo que... Bueno, el Primavera... Sí, eso, eso es lo único que hemos hecho con el Primavera, ¿verdad? Sí. Sí, a ver... Eh... Creo, creo que la gente es consciente, en plan, a nivel de promotores y tal, sí que se nos han puesto oportunidades muy buenas delante y creo que siempre hemos dado la talla. Y creo que eso, pues, al fin y al cabo esto lo manejan 10 sí, o sea, personas, pues... O sea, al final se ve también. Es, es aprovechar las oportunidades y, y bueno, es, es muy guay pensar que entras a estos sitios porque, la gente, porque gustas. Claro, sí. que no hay sí, que sí, hacer sí, sí. unas para negociaciones todos, para es un cumplidazo. O sea, sí. para nosotros es increíble, porque bueno, al final hay muchas formas de entrar a tocar en muchos sí. sitios, ¿no? Puede ser por porque te lo peleas un poco más uh -huh. o porque de repente te llaman y te dicen, hey, eh, queremos que, eh, claro. que hagas esto. Eso, eso para nosotros es lo guay, es lo guay, que te llamen y te digan, oye, uh -huh. me hemos pensado en vosotros para hacer tal, Y dices, joder, eh, qué locura. Y hablando de conciertos, eh, os lo comentaba antes de la entrevista, estuve en la presentación que hicisteis en la Sala Sol y yo la verdad que, que aparte de que me gustó mucho el concierto, eh, para los que no lo sepan, el disco entero eh, lo tocaron bandas amigas vuestras o conocidas y luego salisteis para tocar el EP, cerrando sí. el, el concierto. Y joder, que haya bandas de del mismo, que tocan en los mismos escenarios que vosotros, que os tengan de... oye, todos vamos a tocar una canción vuestra, eso... eso tiene que estar guay, o sea, os notáis bueno, un, eh, queridos, guay. ¿no? Por el, sí, un por el... con amigos. Que son amigos, claro, es que al final, sí, había, uh -huh. era una sensación de cumpleaños ahí dentro. Claro. Bueno, están pues o, si eran 11 grupos o proyectos, había... que eran 50 y algo, artistas que... Oh. 11 temas, 11 bandas y... y Tres de media por grupo, ¿no? Ah, pues cincuenta y algo artistas, ahí todos metidos, eh, tomando algo, o sea, era bastante claro. bonito. Y para nosotros, pues, un honor de que... Bueno, es que algunos no eran tan amigos, simplemente conocidos, pues, uh -huh. compite el sector, básicamente, los puedes sí. llamar. Que de repente conoces a uno del grupo, eres amigo de uno del grupo y todos se apuntan y fue muy bonito ver todas las bandas y tal. O, o proyectos que nos es que gustan mucho. ¿no? Claro. Por ejemplo, sí. eh, Jimena Amarillo nos flipa, la conocimos en un festival este verano, eh, nos cayó brutal. genial. El tazo, además, y es, sí. es, es, es brutal. Además, eh, creo que tocó tirar una Estaba muy aire. pesado yo sí, ese día hizo con una ella. versión te guapísima, una versión tío. Que en, eh, yo nunca habría imaginado sí, escuchar no, una versión un así. Pero... pero una piedra al aire, me sigo esperando a ver si vuelve a mí. Con suerte me alcanza, me da en la cabeza y me da una razón para no tener que estar aquí. Esa poco que cada que me la cruzaba aquí, es que me encanta lo que hace. Sí, sí, sí. O sea, soy súper fan. Sí, era un poco la idea también, era pues para los proyectos que traemos. Hubo muchos que se quedaron fuera, pero, pero era un poco entre que fuera un género distinto al nuestro, que fueran de Madrid y mucho énfasis en que hubiera chicas también. Claro. Para que no sea lo de siempre. Y creo que dimos con, pues eso, con, con 11 proyectos muy interesantes que cada, cada una hizo su propia versión. Muy, muy guay. Está todo grabado en audio y en vídeo. A ver si pronto podemos mostrarle algo a. Ahora se saca algo de ese momento. Era, ah, ahí sí, está, ahí una, está. Y lo de tocar el EP fue, fue improvisado. O sea, íbamos a tocar uno de Hombre, da, una, Yo dos cuando canciones. fui, dije, eh, van a tocar algo, o seguro. <laughs> pues <eso>, <laughs> es, es algo íbamos a tocar, ¿eh? <laughs> eso bueno. se decidió el día antes. Íbamos a tocar unas dos canciones y, y nuestro manager, los de La Castaña, nos dijeron, tenemos la sala vale. hasta las 12. Tienes tu Palante. equipo ahí, porque nosotros pusimos todo el equipo además para que las bandas fueran y se lo pasaran bien sin traer sus cosas. Nos Tienes el equipo ahí, tenemos tiempo de sobra, toquen algo más. Uh -huh. Y como a nosotros es lo que más nos gusta, pues, ¡Vale! Epe. No, y la, no nos la gente. No nos, no nos des la mano, que cogemos Yo lugar. que estaba de público, <laughs> la, la gente también pedía un poco, ¿no? Que, sí. que salieseis. Bueno, también. Porque yo, la gente. Yo, también... lo pensé, yo lo pensé en el momento también, dije. O es que también es una buena forma de. No de despedir, porque hay y, canciones de, de Pero como de cerrar, un claro. poco. abrir una etapa cerrando otra, abrirla con... con es verdad que, la que lo dijiste y me pareció muy bien, ¿eh? Se me ocurrió en el momento. Muy bien hecho. No, o sea, no, <laughs> dije... No, no, no había nada... Pero como que sí que era como una primera parte y una idea, que era la idea de la fiesta, que era lo importante de la fiesta, era que estábamos celebrando con amigas y amigos, con proyectos que nos flipan, con gente que, que se... que se metió en un marrón... Importante porque al final estás, estás. No sé, fue una propuesta nuestra sí. y al final tienes que currértela. Y luego una segunda parte que es como: bueno, vamos a, a cerrar un poco toda la etapa que tenemos hasta ahora. Un EP que le tenemos mucho cariño, no solo porque nos guste, sino porque nos ha llevado a un montón de sitios y, uh -huh. y nos dio como un empujón que, que no nos esperábamos, la verdad no y además la gente va a saco con vosotros en, en los conciertos o sea sí, se sí, monta sí. buena fiesta y, y, y bueno eso yo creo que a, ayuda un poco el estilo de, de música que tenéis no es lo mismo eh, igual alguien que toca más tranquilo tal que igual la gente se sabe sus canciones de arriba abajo pero en el directo no se nota tanto eso y son dos directos igual de guays eh, son dos tipos de, de propuestas igual de pero creéis que el estilo que estáis haciendo más eh, casi igual, no ce cercano al punk igual puede ser un, un rollo así, o sau también, porque igual ahora es un poco como el rollo que se lleva los grupos que están saliendo nuevos, es un poco el, el sí, estilo. Eh, bueno, nosotros al final llevamos escuchando y haciendo eso. Sí, no digo que haya eh, decidido es fenómeno, hacer ese grupo, porque es un fenómeno raro lo de, o sea, el tipo de música que haces con el, el tipo de público que tienes, tanto online como en directo. O sea, hay gente que tiene muchísimas más eh, reproducciones que nosotros online, pero luego sus conciertos va a menos gente claro. o van y están mucho más tranquilos. Luego pasa lo opuesto y el otro día fui a un concierto de, es que depende mucho del grupo. No tenía apenas visitas, reproducciones y luego la peña estaba como loca en el concierto. Nosotros pues no sé una mezcla de, de todo un poco el, el tipo de música que hacemos sí que se presta por el momento a que la gente se vuelva un poco loca en directo. Para nosotros es un cumplido también que la gente lo sienta de esa forma. Pero no es algo que haya sido muy deliberado tampoco. Hacemos o sea, la música que nos apetece hacer ahora mismo, igual mañana no por por otra cosa. O sea, y el público dice: También es como. Me han cortado el rollo. <laughs> Yo que iba a bailar. <laughs> también es un poco y ya, que no... y la gente vuelve a estar sentada. Vamos a dar conciertos <laughs> donde la gente esté sentada. Como o sea, cuando al final, cuando, cuando haces música das conciertos y tal, aunque sea. Aunque no sea. No, no te parece tanto a pensarlo, sí que haces un poco la propuesta que te gustaría ver a ti. Claro. Y creo que aquí todos somos de. Nos gusta de todo, ¿eh? Pero. Valoramos mucho los conciertos con energía, con. Bueno, como. con garra y tal. Y la verdad es que nunca hemos estado delante de un espejo viendo qué hacemos en directos, pero nos sale un poco tirar. Bueno, convertirlo un poco en eso. O, o transmitir esa energía como un poco más cañera y tal. Cuando no normal, no es una broma. Cuando te los pogos, no sé, a mí personalmente yo no los hago. Pua, yo tampoco, tío. A mí cuando toca un concierto que quiero ver mazo y hay un pogo de al lado, pero, entro como en pero, un está, en la pero cuando ves que algo así ocurre. Sí, Lucas, tú eres más de pogo, ¿eh? A ti, sí, a ti te sí. Más. De, depende del tipo de música. Pero a cuando vez, ves, hay es, poco, es un poco peligroso. ¿eh? Hay pogos de, de, sí, bueno, hay a de salto. Es un poco más, a veces un poco más pulante, sí. sí, hay pogos como de salto veces, incómodo, hay pogos que son a hostias. Yo prefiero a hostias. Entra, estás un minutito, te sales y ya está. ¿Y los de brazos? Sí, o puedo ir de un poco más con mala leche. Sí, ¿no? Para, pero pasándotelo bien. Y luego están otros que son como saltando y tal, que al final es hasta incómodo porque estás intentando ver el concierto tranquilo y, ¿Y hay gente saltando. Si es un bien, sí, pero no. Bien, es en plan, bien, bien. o vas o no vas. O sea, <laughs> creo que es un poco, por ejemplo, eso es lo que le molesta a Juan. Sí, que tío. no le gustan los pocos los saltitos y tal. Yo lo entiendo, que la gente se excita. Yo prefiero en plan o un extremo o el otro. En yo plan, soy muy o estás eh, bailando tranquilo o vas a. Yo los conciertos tías. Se ve como, como los Blues Brothers. Sí, sí, yo estoy… pero es que no puedo evitarlo, en plan. Claro, pues eso <laughs> choca un poco, ¿no? A verte en el escenario que pues eres un poco energía sí. Y, sí. y que luego veas un escenario así como más. No sé, mira, sí, mira, Parket Curse en el primavera, en la última edición, fue una hora de pogo, pero en plan, hostia limpia. Gente, pero todo muy respetuoso, ¿eh? Sí. Y, Sin codo, y, ¿no? Sin Sergio Ramos. No, no, con de... codo, codo sí, <laughs> pero se cae alguien al suelo y eso, todo el mundo se para, se levanta, la pues, peña saltando por los aires, tanto chicas como chicos, o sea, eso me parece bastante guay, una forma nueva de bailar. Bueno, nueva no va, pero... La, que vale que la ser la, el, una, una forma no, no tan... Bueno, el, el problema de los pavos es que puedes caer un poco en la parte más violenta, aunque sean cañeros, como le sí, gusta se la parte violenta, pero la parte de pavos ahí sí. haciendo el mono. Se convierte en un rollo. Claro. Había una cosa que ha comentado un poco Lucas, así del, de cómo se consume igual ahora la música, que decía que hay grupos que que igual no tienen muchas escuchas en Spotify o donde sea, y que luego los conciertos eh, va mucha gente y luego a viceversa, hay una cosa que os quería preguntar, que por ejemplo eh, tú miras las escuchas que tenéis, por ejemplo el adversario, algo ha cambiado, los, los singles han funcionado muy bien. Luego hay, eh, el, según vas bajando en el disco, me, es una cosa que me he fijado antes mirándolo, eh, por ejemplo en Cosas Sencillas, Cosquilleo, Caracola Pálida, que a mí me gustan mucho también esos temas, están un poco eh, menos escuchadas. Y ver, tal. Ha, salido, es, ha salido hace dos semanas. Claro, ¿eh? pero cre ¿creéis que influye mucho esta nueva forma de consumir la música? La gente igual no, no se pone el disco, escucha el single claro, y... sí, se pone el single y ya está. O, o simplemente la música que escucha esa persona exclusivamente es una playlist que se va re renovando automáticamente y esa persona se pone los cascos o está trabajando en casa y se pone esa playlist y no indaga claro. mucho... Yeah. Hay de todo. Sí, se consume un... mucho play, playlist es, más sí, que es, disco. Yo creo que el tema de los números es pura, puro reflejo de, de la tendencia de consumo musical hoy en día. Y no eh, hay que agobiarse con ellos. No, ni no para nada. Luego el otro día en una entrevista una chica nos dijo que, que su favorita era... Cosquilleo. cosquilleo, o sea, te ganas de preguntarle, ¿está bien? ¿Estás sí, todo bien. Pero siempre ha pasado, yo cuando los de pequeño, <laughs> también los primeros, los que... Las nada, primeras canciones de verdad, te las sabes nada, y, sí, y luego sí. de repente la 8 y la 9 decías, me encanta la 9 y la gente decía, no lo no he escuchado. Sí, siempre sí, pasa, luego, la, ese es el fenómeno Pero sesiones. sí es un poco un reflejo de la tendencia actual de cómo la piña consume la música. Nosotros no vamos a dejar que eso comprometa nuestra creación. Claro, lo que hagamos sí. no... El orden del disco, por ejemplo, no se va a ver comprometido porque la gente escuche antes las primeras, entonces los petardazos los pones primero. No, no, nada. Y haciendo un poco como hicisteis en el concierto presentación, vamos a, a, gira, a hacer el círculo volviendo un poco al EP. Eh, Bravo Murillo es sin duda la canción que os dio a conocer. Nosotros en Fuechinchetas en 2021 nos metimos en la lista anual de, Ole, del, de las que más nos gustaba, sí. pero Palos, yo creo que es la que ha ido sobresaliendo con el paso del tiempo y a veces eh, la simpleza, ¿no? Igual es una frase, quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado. Repetía 12 veces. 12 son. Las he contado. Las tuve que contar yo una vez, eh, las tuve que contar para escribir la letra en Spotify. Me pidieron <laughs> las letras y creo que Lucas no podía dar y estuve ahí escuchándomela. Una. Dos. <laughs> Tengo palitos, ¿no? Y al final... Vis. Yo no digo que, que sea simple la canción, porque obviamente... no es. No es. Pero en, en, en... es sencilla. Pero es redonda y ha gustado mucho a la gente que... que es como, es como una canción veis que funciona esto. muy bien en directo también y eso para nosotros que somos un grupo que, que valoramos mucho el directo, también eh, si le das mucha importancia a los directos, al final las canciones que van saliendo más son las que mejor funcionan en directo. Y yo creo que Palos es una, si no la que más, de las que más. También que el público, no sé si el de fuera es así también, pero el público español, no sé si el latino también público nacional, por lo menos, le encanta saber una canción. O sea, tú puedes estar dando el mejor, el mejor y concierto de tu vida y, y, y estar tocando increíble y todo... Si te gusta el grupo, todos son bombazos y tal, pero viene la que... Sí, la, la gente real. se siente sí. ¿Eh? Sí. <laughs> sí, ¿qué dicen ah, claro, claro. No, y se vuelven locos, se ponen a gritar, sí, a cantar sí. y tal. No sé, de repente hay una que se saben porque son 12 frases iguales <laughs> y de repente la mañana se vuelve loca. No sé si hay un poco de esa idea ahí también, pero siempre en nuestro concierto es cuando sale una que la gente se sale se sabe perdón ya no a la peña ya móviles claro. arriba manos arriba y a lo mejor la de antes salió como la la leche, como nunca ¿no? sabes que me a lo que ha y una la gente pregunta le gusta saberse las canciones una pregunta que tengo es cojo el paso. No lo sabemos, solo lo sabemos. No lo sabemos. No Hay una canción... Mira, esa canción Esa canción. llegamos un día al local y Lucas entró y dice, tengo una frase para empezar una canción. Dijo, quiero que me a explicar lo que ha pasado. Y de repente me acuerdo de que estábamos... y se puso a repetirla. Empezamos, mientras él seguía, en plan, haciendo acordes y tal, empezamos a tocar encima y yo creo que se quedó tal cual. Hay una canción del siguiente disco que vamos a sacar que lo explican increíble pues, Lucas, Dios así se acaba la entrevista joder. pues hay que Maidra. estar atentos os agradecemos que hayáis clip pasado por, por fuego y chinchetas <laughs> un clickbait bueno es sí, ese babe, sí. y, y nada que todo el mundo a escuchar todavía ¿no? por favor, es muchísimas gracias gracia. si el EP ya no, no es broma hasta luego